Qué tal, amigo aficionado al perro de pastor alemán u ovejero alemán? Te doy la bienvenida a este sitio web de Coto de Lobos. Yo soy tu servidor y amigo Rubén Borja y estamos grabando el primer audio video que vamos a colocar en Coto de Lobos. Tradicionalmente escribía yo y lo publicaban. Ahora me pidieron que lo grabara, ya que hay algunas personas que me escriben que tienen algún problema para leer las letras, alguna debilidad visual. Por eso es que decidimos también ponerlo en audio video, y el resto de los artículos que están históricamente aquí dentro de Coto de Lobos, pues también los vamos a grabar en audio video para que sea más amable y agradable este sitio web. Y pues ya sea que los quieras leer en algún lugar donde no puedas poner audio, o bien que los puedas escuchar si así lo prefieres. Hoy quiero abordar un tema que salió a colación en una plática con algunos amigos, y después también lo vi comentado en uno de los posts del Facebook. Y finalmente en la semana publiqué una cachorra pastor alemán que puso en venta Coto de Lobos, que era hija de un perro sable dedicado a perro policíaco y de una hembra de líneas de belleza. Y en la publicidad el diseñador puso perro de líneas policíacas, obviamente porque yo se lo pedí así. De ahí hubo algunas dudas, algunos comentarios preguntando sobre las líneas, y dentro de los comentarios había algunos de que los perros de trabajo eran los únicos que existían como línea y se referían a los perros deportivos. Por eso es que sin más vamos al tema, que es la posición de tu servidor Rubén Borja de Coto de Lobos sobre el tema del perro de trabajo, específicamente en la descripción y la definición de lo que es un perro de trabajo desde el punto de vista zootécnico, es decir, desde la funcionalidad del perro. Cuando escucho a las personas decir que el perro de trabajo son los perros que realizan alguna actividad, ya sea del Schutzhund o del hipo o quizás de algún tipo de deporte como el ring, todos esos perros les llaman perros de trabajo. Entonces estas personas creen que únicamente los perros de trabajo son los que hacen algún deporte. Si nos vamos a la definición clara de lo que es la función zootécnica del pastor alemán, el perro dice pastor. El pastor es pastoreo de ganado, principalmente de ovejas. Entonces, de entrada, el perro de trabajo, pastor alemán, es un perro de pastoreo. Pero volviendo al tema del perro deportivo, decir que el perro deportivo es únicamente el perro de trabajo es tanto como decir que los abogados, los médicos, los veterinarios, los obreros, los chefs, el cartero, el policía, los médicos cirujanos, los rescatistas, los choferes, no trabajan. Los únicos que trabajan son los futbolistas, los tenistas, los basquetbolistas, los jugadores de boliche. Lo que trato de explicar es que el perro deportivo no trabaja. Es un perro deportivo como lo es un futbolista o un beisbolista o un basquetbolista. Practican un deporte en una disciplina fija, con reglas claras y precisas. Entonces la definición correcta de los perros que hacen el Schutzhund 3 o el hipo o cualquier tipo de deporte es el de perros deportivos, que no son perros operativos que funcionen en la vida real. Los perros que trabajan son perros que tienen una función zootécnica a beneficio del hombre, como podrían ser los perros de rastreo de explosivos, rastreos de droga, rastreo de despojos humanos, rastreo de personas, localización, básicamente, o el rastreo de evidencia criminal, los perros rescatistas en nieve, los perros que detectan cáncer,
o bien los perros lazarillos o los perros policíacos de grupo SWAT, los perros de que enfrentan la defensa directa, los perros de cacería, los perros pastores, los perros de terapia, los perros de apoyo a la lectura, los perros de apoyo a personas con adicciones. Todos esos perros son perros de trabajo. Y te he de decir que muy pocos perros deportivos serían capaces de trabajar en algunos de estos oficios. Ahora bien, lo que es una realidad es que en las federaciones canófilas y en los clubes, todos los perros de trabajo, los que acabo de mencionar al final, que realmente crean o tienen una función útil para el hombre, pues no tienen títulos. Pero eso no quiere decir que no sean perros de trabajo, son perros cuyo trabajo es tan especializado que no es considerado un deporte. El perro deportivo es muy hermoso, a mí me gusta ir a las competencias, verlos. De hecho, yo crío perros que tengan ese tipo de títulos, pero los complemento siempre con perros de trabajo. Esto era únicamente lo que quería dejar en este post, en este primer audio de esta nueva serie En Coto de Lobos, de decir que habremos de diferenciar ya que el perro deportivo es el perro que vemos en las exposiciones realizando pues lo que son las rutinas de su deporte, y sus títulos aparecen en los pedigrees. Pero hay otros perros que sí son perros de trabajo. Son perros, como digo, policías, perros militares, perros que trabajan con terapistas, con psicólogos, con médicos, perros lazarillos, perros detectores de cáncer y con todos los que he mencionado, que son perros de trabajo que cumplen una función para beneficio del hombre directamente y no para beneficio de una élite deportiva que básicamente lo que está buscando es una actividad lúdica de diversión y de sentir que han ganado algo en la competencia. El otro perro lo ves cruzar por las calles, lo ves andar en un auto, lo ves caminar junto con sus manejadores sin saber que ese que pasó junto a ti es de verdad un perro heroico. Ese es el perro de trabajo. Y esto es lo que quería que supieras, que esos perros, sus títulos, sus logros y sus actos heroicos no los vas a encontrar en un pedigrí. Pues hasta aquí dejo este audio video. Espero tus comentarios constructivos, los comentarios que yo hago aquí, los posts que ponemos en este sitio. Sabes que son para ti, que eres un aficionado, que eres una persona que está aprendiendo y empezando en este mundo del pastor alemán. Y yo lo que hago desde mi experiencia como médico veterinario, como genetista, nutriólogo y una persona dedicada a los perros, es darte una guía para que avances con pasos agigantados en el conocimiento sobre el pastor alemán. Me despido, te envío un abrazo, yo soy tu amigo Rubén Borja de Coto de Lobos, nos vemos en el próximo y muchas gracias.